decimos todos los días. Vamos a recibir a nuestro primer invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, tenemos el gusto de tener al maestro Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado, maestro en Derecho Humano por la Universidad Iberoamericana, ha trabajado como abogado defensor en diversas organizaciones de derechos humanos, llegó al frente de Artículo 19 y ha demostrado compromiso, integridad y honestidad en su trabajo. La verdad de las cosas es que nosotros estamos muy gustosos de poder escuchar a Leopoldo Maldonado en su carácter de director de Artículo 19 sobre este tema que nos ocupará, que es el caso específicamente de Lidia Cacho, un caso al que nosotros pues le hemos dado seguimiento por muchas razones, ¿no? En principio porque todos los seres humanos tenemos derecho a tener una garantía en la libertad de nuestros movimientos sin que nadie nos agreda. Y en el caso de Lidia Cacho, pues luego de esa agresión tan tremenda que tuvo, se vio muy limitada en su actuar y en sus movimientos. ¿Por qué? Precisamente por la amenaza que se cernía sobre ella después de que puso al descubierto una serie de hechos delictivos condenados por la sociedad. Y bueno, ahora resulta que le conceden el amparo a uno de los protagonistas, solamente a alguno de ellos. Pero, ¿cuál es la situación que guarda en este momento el caso Lidia Cacho? ¿Y por qué es importante no perder de vista y darle el seguimiento oportuno a lo que acontece en relación al mismo? Leopoldo, muy buenos días. Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, saludamos con gusto. Hola Marcela, hola Manuel, muchas gracias por el espacio y un saludo a su auditorio. Pues sí, efectivamente, como comentabas, es un caso emblemático de la lucha por la justicia, no solo de una periodista individual, Lidia Cacho, que ha sido valiente, que ha confrontado a las redes de pederastia en este país, desde la publicación de su libro Los demonios del Edén, el poder de la pornografía infantil en México, hace ya 16 años de publicado, y que fue el motivo por el cual estos sujetos, entre ellos Kamel Nassif, un poderoso empresario, que le llaman el rey de la mezclilla, lograron mover el aparato político y de justicia en Puebla, cuando era gobernador Mario Marín Torres, hoy en la cárcel por estos hechos, para primero criminalizarla, después detenerla arbitrariamente en Cancún y trasladarla por tierra a Puebla durante 20 horas, lapso en el cual la fueron torturando. Esta situación ya fue corroborada por un organismo internacional de derechos humanos, por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El caso fue resuelto en 2018 y fue a partir de ahí, en aquel entonces habían pasado ya 13 años, que el caso se activó. La entonces PGR comenzó a consignar contra diferentes policías y contra estos sujetos, autores intelectuales, con mucho poder, hay que decirlo, con mucha protección política. Lo que sucedió hace un par de semanas con el amparo a Kamel Nassif como parte de los implicados en la tortura de Lidia, pues es un balde de agua fría, porque se había visto un avance, un atisbo de justicia. Sin embargo, pues todo más el poder corruptor del dinero y todas las redes de protección que hoy por hoy, nos queda claro, siguen vigentes a favor de estas personas. El tercer tribunal colegiado del circuito en Quintana Roo, un tribunal federal, en última instancia decidió darle un amparo diciendo que en la tortura cometida en contra de Lidia efectivamente está acreditada, pero esta no fue con motivo de su publicación de aquel entonces, siendo que en 2006 se dieron a conocer unos audios, unas conversaciones telefónicas en las cuales quedaba evidencia patente de lo que habían fraguado, ¿no? E incluso este tribunal se atreve a interpretar las conversaciones entre el exgobernador Marín y Kamel Nassif, en donde dice, voy a citar literalmente, ya le dimos unos coscorrones a esa vieja cabrona, y dice que con la palabra vieja se puede referir a cualquier mujer de edad avanzada, así dice el tribunal, con ese cinismo. Entonces, pues estamos en esta situación muy lamentable y muy grave. Marín perdió un amparo contra la formal prisión, pero la revisión del mismo, es decir, la segunda instancia, va a recaer en este mismo tribunal que ya fijó un criterio infame.
Uh-huh. Decían que no había pruebas fehacientes de que realmente había una indicación en contra específicamente de Lidia Cacho. Pero esta es la interpretación de la ley. Entonces estamos sujetos a una interpretación de lo que ellos consideran cierto o falso, no de los hechos realmente que sucedieron. ¿Cuál es el peligro del periodismo en este momento ante situaciones como la que está viviendo Lidia Cacho, Leopoldo? Pues ya hoy México acumula 141 periodistas asesinados desde 2000 a la fecha. Como dimos cuenta el año pasado, la prensa sufre una agresión cada 13 horas, siendo los asesinatos obviamente la más extrema y la más brutal por privar de la vida a alguien por lo que publica, pero tenemos una serie de violencias y una serie de agresiones que se cometen contra la prensa cada 13 horas. La mayoría de ellas precisamente por funcionarios públicos, el 50% de las agresiones son cometidas por funcionarios públicos. Entonces, esa es la situación de la prensa hoy, y el mensaje que mandan casos como el de Lidia Cacho es que los perpetradores de cualquier nivel de poder, de cualquier nivel en el funcionariado público, en el aparato público, van a gozar de cabal impunidad. Ese es el mensaje muy lamentable que se está mandando. Uh-huh. Leopoldo, buen día, con el gusto de saludarte. Sí, eso es, por supuesto, lamentable, y estuvimos atentos en su momento a ese informe que publicaron donde daban cuenta de todos estos niveles de agresión, la frecuencia con la que suceden lamentablemente en nuestro país, y que efectivamente los principales perpetradores pues siguen siendo en su mayoría funcionarios públicos. Ahora, en torno al caso de Lidia Cacho, ¿qué sigue? ¿Cuáles serían los siguientes pasos, dado que después de que se hizo toda esta denuncia de que el Tribunal de Quintana Roo pues prácticamente exoneró a Kamel Nassif? Bueno, la ONU hizo también un llamado a través de ONU Mujeres, a través de la Oficina de Derechos Humanos, de que esto se esclarezca y no quede en la impunidad. ¿Qué sigue para Lidia Cacho en términos de que se pueda hacer justicia independientemente de esta decisión? Pues mira, Manuel, hola, primero que nada, buenos días. Seguimos en la lucha, seguimos peleando en los tribunales en contra de los otros procesados. Uno de ellos es Mario Marín, pero no es el único. Hay más policías implicados que todavía no reciben sentencia. Uh-huh. Hoy ya tenemos 3 sentenciados. Es más, uno de ellos, el que cometió directamente la tortura, José Montaño Quirós, ya cumplió su pena, ya salió el 2020, en diciembre. Fue una pena, pues, de nuestro gusto, bastante leve, de 6 años de prisión, siendo que la tortura es un delito bastante grave, es un crimen de lesa humanidad, así considerado por la comunidad internacional. Pero bueno, estamos en esa pelea y seguiremos impugnando lo que tengamos que impugnar. En el caso de Kamel, era la última instancia. Estamos analizando las veredas jurídicas que vamos a seguir con la PGR, con la FGR, con el particular con la Fiscalía de Libertad de Expresión, lo estamos analizando en conjunto. Estamos revisando también, por supuesto, interponer una queja administrativa en contra del tribunal. Como dimos a conocer hace una semana, hay mucha información sobre una operación política, económica dentro del tribunal, y vamos a proveer evidencia para que esto proceda y para ver si en algún sentido puede incidir en esta resolución infame que marca una regresión en la garantía de derechos humanos en este país. Uh-huh, exactamente. Y además, que como bien lo señalabas, pues son, por desgracia, constantes las agresiones a la prensa en México, una cada 13 horas. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se está haciendo también por parte del aparato gubernamental? Es decir, estos mecanismos, Leopoldo, de protección a periodistas, sabemos que no funcionan como deberían, sabemos que cuando se solicita su activación, pues no necesariamente esta resulta eficiente. Ahora, también los defensores de derechos humanos, los ambientalistas que han sido asesinados y que realizan una labor de alto riesgo al levantar la voz
para exigir, pues, obviamente, situaciones sumamente legítimas. Y tenemos en el escenario nacional, pues, un nivel de polarización tremendo. Este ejercicio que se inauguró hace poco en las mañaneras, el famoso ¿quién es quién en las mentiras?, también, pues, contribuye a este nivel de polarización. ¿Ustedes cómo ven ese ejercicio en particular, que creo que habla mucho y no necesariamente bien de la postura que tiene este gobierno federal en torno a, pues, la libertad de expresión? Pues mira, el primer punto es que el mecanismo siempre ha estado con un presupuesto raquítico, con poco personal, poco capacitados. En este sexenio no ha sido la excepción. Al mecanismo de protección que mencionas, Manuel, pues hay que invertirle. Y lo que pasó el año pasado, para la redundancia, en el 2020, en septiembre, fue que eliminaron el fideicomiso que contenía el Fondo de Protección a Periodistas y Defensores. Eso no quiere decir que no haya recursos. El problema es que se pueden ejercer ya de manera excepcional por la Secretaría de Gobernación y no necesariamente les está alcanzando otra vez. Entonces, trabajan con lo que pueden y con lo que tienen, y la verdad es que hay gente muy comprometida dentro del mecanismo, funcionarios, servidores públicos, pero que pues no tienen las herramientas y sigue siendo poco importante para los gobiernos proteger a la prensa y a los defensores de derechos humanos. En el caso del quién es quién, pues nosotros hemos sido muy críticos desde el principio. Fuimos testigos de cómo el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al gobierno mexicano reconsiderar ese ejercicio un día después de la primera edición de este. Sin embargo, pues se mantienen firmes en llevar a cabo este ejercicio, en donde el propio jefe del Estado mexicano, a través de otros funcionarios subordinados a él, en este caso una funcionaria, se dirige en el Tribunal de la Verdad. Pero no solo eso, sino que el ejercicio, más que esclarecer, más que replicar, más que aclarar posibles inexactitudes en la información que se publica, ese es el ejercicio verdadero de derecho de réplica, aclarar inexactitudes a través de hechos, pues lo único que hacen es descalificar, lo único que hacen es estigmatizar a la prensa. No, ya vimos qué mal parado quedó este ejercicio la semana pasada con Julio Hernández Astillero, conocido como Astillero, ¿no? Demostró plenamente todo lo que había publicado, y esto no ha llevado a una reconsideración. Entonces es preocupante, porque efectivamente en un contexto donde se mata periodistas, por cierto, en las últimas 6 semanas han matado a 4 periodistas, pues parece que la idea del Ejecutivo, en este caso del Ejecutivo Federal, va por otro lado, va por seguir atacando y estigmatizando a la prensa y generando un ambiente de animadversión contra la misma. Uh-huh. Ahora, Leopoldo, ¿qué se pide en este caso específico y dadas las circunstancias que se han puesto sobre la mesa con estas decisiones judiciales? ¿Hay alguna esperanza? ¿Hay alguna exigencia? Sí, por supuesto. Bueno, el presidente López Obrador ya se pronunció, dijo que la secretaria Olga Sánchez Cordero va a revisar el caso. Nada más hay que recordar como antecedente que cuando la secretaria de Gobernación era ministra de la Corte, votó en contra de Lidia Cacho cuando el caso se llevó ante la Corte en 2007. Entonces, estamos atrapados sin salida en este círculo de impunidad, pero nosotros le tomamos la palabra al presidente. Que se revise el caso. Lo que hemos exigido es que el Consejo de la Judicatura abra una investigación por lo que pasó en el tribunal. Nosotros estaremos aportando evidencias de lo que sabemos, por supuesto que lo hacemos con plena responsabilidad. Seguiremos, por supuesto, dando seguimiento y denunciando cualquier irregularidad en los procesos que siguen vigentes. Pero sí, en el caso de Carmen Nassif, es muy pequeñita la ventana de oportunidad. Así han asestado un golpe a la línea de flotación del caso, que pues parecía que iba viento en popa, pero que, bueno, pues al final estas redes criminales, políticas, económicas, lograron otra vez imponer su ley, y pues seguiremos vigilantes
y seguiremos denunciando. Muy bien. Leopoldo, estaremos muy pendientes y aquí estamos para poder darle voz aquí en la Comarca Lagunera a estos casos. Y bueno, no estamos ajenos, ¿no? Cualquiera puede tener una situación de estas desde el ejercicio del periodismo o desde el ejercicio de cualquier otra actividad profesional. Y eso es lo que estamos tratando de hacer como esta información puntual y certera de casos como este para tenerlos ahí como emblemáticos y como urgente la necesidad de la resolución. Muchísimas gracias, Artículo 19. Muchas gracias, Leopoldo, por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, estuvo con nosotros. Son las 8:04. Vamos a la pausa y regresamos. La Casa del Vino presente con Contextos te invita al primer Festival del Vino Mexicano. Degustación, catas, música. 65.